Aquí tiene otro botón para apagarlo y prenderlo. Ahí está cargando ahora. Apagar esta luz en medio. Ok. Aquí al principio tienen los friends de Facebook. Y hay un video de Leno. Vamos a poner ese video. Está en YouTube. Espero que no se demore mucho. Ahí está cargando. Ahora brinca para Facebook. Y empieza. Por alguna razón no se escucha. La cual yo no sé. Porque tiene volumen. Pero bueno. Son defectos. Vámonos de aquí. Vamos para atrás. En los shows tenemos todas las series que tengo yo organizadas. Por ejemplo, vamos a WIT. Tenemos la Season 7. Empezamos del principio. Season 1, 10 capítulos. Después Season 2. Y si ve las que ya vio, se ve como más oscurita. Le damos para atrás si quieres ver el home, los shows también aquí en los movies. Tenemos todas las películas que yo tengo. Vamos a ponerte Limitless para que la veas como la pone. Usualmente no se demora tanto, pero bueno, aquí empezó. Nos vamos a adelantar. I learned to play the piano in 3 days. Math became useful. Adelanté muy rápido. Vamos a darle pausa y darle play de nuevo. Me está haciendo quedar mal. Me está haciendo quedar mal. Vamos a entrar de nuevo. Te dice que la puedes ver de donde te quedaste. Ahí ves los subtítulos que no son originales de la película. Si tú vas aquí al menú, aquí en CC, no es que dice opensubtitles.org, connection fail, parece que tiene un problema con esa conexión. Vamos a entrar de nuevo a ver qué pasa. Connecting, connected, searching subtitles. And tiene Brazilian, Bulgarian, Croatian, Czech Republic, Dutch, English, Estonian, Greek, Hebrew, Hungarian, Portuguese, Brazil, Romanian, Serbian, Spanish, Turkish. And si quieres poner uno específico, le das un clic. Te dice esto. Y todo.
Vamos a ver cuando hable ahora. No han cargado todavía. Vamos a salirnos de aquí. Vamos a ir hacia atrás. Tienes también los apps donde tienes AccuWeather, MLB TV, Pandora, Netflix, YouTube, YouPorn, muy bueno. YouTube te pone casi todos los videos musicales en high definition, very good. También puedes entrar por files y vas a ver todo lo que tú tienes en share en el network. Por ejemplo, yo tengo este aquí mapeado y están todas las películas y todas las series en el hard drive externo que tengo abajo conectado al router. The Falling Skies Season 1, y mira cómo salen aquí. Bueno, una vez más, mira cómo luce cuando se conecta y está online, se ve en verde. Cuando está desconectado del internet, está en amarillo. Si quieres ir a los settings, te da la temperatura, la hora, la weather ahí arriba. Si quieres ir a los settings aquí, tienes General Media Network. Aquí te dice wireless, te dice los IPs, el wireless network name, todo eso. Los servers, no hay ni pinga. O otra cosa, puedes hacer enable streaming from iOS devices. Checkmark. Puedo hacer el AirPlay del iPhone para el ver videos del iPhone y hacerle el streaming para allá. Y las fotos también. Bueno, es más o menos todo lo que hay aquí. Puedes también ponerle música, todo eso, pero bueno, eso es todo por ahora.